recuerdos. Chicos de la escuela número 62. Estamos con Guadalupe, que es, bueno, ya se dieron cuenta, la vocalista. Alison, la batería. Por allá por la guitarra, Iván. Y acá, Uziel. Y ellos son la banda de Paradigma. Paradigma. Pero más, con más enjundia, con más fuá, con más fuerza. A ver otra vez. Y ellos son la banda de Paradigma. Y están aquí ya listos para tocar, para presentarse. A ver, chicos, ¿cuánto tiempo lleva la banda? ¿Quién siete dice? A ver, meses. Vente Guadalupe, vente para acá. La banda lleva 7 meses, se formó un 24 de diciembre. Un 24 de diciembre, un día especial para nosotros, entonces se formó esta banda. ¿Qué regalo de Navidad? ¿Qué regalo de Navidad? En serio. Ok, a ver, chicos, ¿qué es Paradigma? Paradigma es una visión equivocada de algo o alguien. Eso significa paradigma. Muy bien. Esto que nos tocaron fue Vía Láctea de Zoé. ¿Qué tan difícil les fue armar las canciones? ¿Qué tan difícil les fue los arreglos? Sacar las tonadas. A ver, Uziel. Pues, bueno, no siento que fue nada difícil porque, pues, como nos acoplamos muy rápidamente Alison, Iván y yo, y pues no creo que haya sido algo muy difícil, aunque sí, bueno, al principio sí estuvo difícil acoplarnos todos, pero con el tiempo se fue perfeccionando. ¿De qué año son, chicos? ¿En qué año van todos? Tercero. ¡Tercero! ¡Ya! Las golondrinas, adiós, adiós. ¿Qué van a hacer con la banda ahorita? ¿Que ya salen? ¿Van a seguir? ¿Van a trabajar nuevas canciones? ¿Qué sigue, chicos? Vamos a seguir. Bueno, a ver, Guadalupe, vamos a seguir. Estamos creando. Queremos llevar esto hasta el siguiente nivel. No que se quede aquí, que siga subiendo esto. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel, crear nuestras propias canciones, ser más unidos y eso, hacer más cosas. Iván, ¿alguno de ustedes compone? Pues, vente para acá para que te oigas, Iván. Pues, por el momento, yo nada más hago a veces los ritmos de las canciones. También me ayuda Ciel. ¿Y todos? ¿Y las letras? Lupe. Ya. Hacemos buenos para eso.
Ok, pues bueno, ahorita vamos a escuchar The Reason, un cover instrumental, y luego vamos con Lamento Boliviano, y luego regreso con ustedes. Esa como es instrumental me lleva a Guadalupe, así que... Me quiere mamita, te incita mamita. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento,
Oigan, chicos, bueno, ya nos dijeron, Alison, ¿dónde andas? Ya nos dijeron, la banda surgió un 24 de diciembre, fue su regalo de Navidad, casi. ¿Cómo surgió la idea? ¿Quién de los cuatro fantásticos se les ocurrió decir? Acá, a ver, Iván. Pues yo soy el jefe y organizador. De la... Ay, eso lo mando mal. Modestia aparte, ok. Eso dices tú. Cuando me echan la culpa, sí están. Cuéntanos cómo surgió esta idea, qué les dijiste, cómo descubriste las cualidades de cada uno. No más así. Una vez en redes les pregunté, ¿quieres hacer una banda? Y ya. Quiero hacer una banda. Pero bueno, estaba Osiel antes, desde segundo nos conocíamos nosotros dos. Ajá. Y ya tocaba el bajo él. Bueno, yo le prestaba mi amplificador, ¿verdad? Porque no tenía. Y ya pues, con Lupita pues, fue así, normal. Le pregunté a Alison y estaba Lupita al lado y dijo, va, yo le entro a cantar. Oye, pero así sin saber sus cualidades, porque también Alison, tocar la batería, ¿ya sabías tocar la batería? Sí. ¿Dónde aprendiste a tocar batería? Ven, acércate al micro. No, pues tomé clases, bueno, me llamaba mucho la atención tocar guitarra, pero cuando yo quería entrar no había cupo, entonces decidí meterme a batería y me gustó y aquí estoy. Entonces ustedes desde segundo ya se conocían, uh-huh. Iván y Uciel desde segundo. Sí. Uh-huh. Y cuando Iván te dijo, vamos a hacer una banda, pues... así, porque así por la forma en que te lo dice te lo habrá dicho, ay, ándale, vamos a hacer una banda. Sí, algo así. Sí, y cómo lo tomaron en serio, cómo ya empezaron a prepararse para hacer este trabajo que bueno, no es fácil. Pues digamos que, bueno, Iván y yo estábamos en otra banda, pero como tuvimos problemas de que no podemos ensayar y eso, pues decidimos decirle a Alison, cuando nos enteramos que ella tocaba batería, pues fuimos luego a preguntarle, y ya de ahí fuimos con Lupita. ¿Qué problemas tenían que no podían tocar? Pues que ensayábamos como una vez al mes y así muy poco. No ensayábamos así como con ellas, que es casi 3 días a la semana o algo así. Oigan, chicas, también aquí esto es importante, los ensayos, ya que lo está mencionando Uciel, ¿dónde ensayan ahora? Que dice que no podían ensayar y a poco sus papás les dicen, sí, aquí en la casa, aquí hace escándalo, aquí hay ruido, aquí interrumpe todo. Primero ensayábamos en mi casa, pero después bueno, tocamos en la casa de Iván, porque era una reunión familiar y así. Entonces, cuando fuimos a casa de Iván y vimos que su casa estaba más grande y que había más espacio y que... Y como es el y que así. Sí, en tu casa, sí. Pues dijimos, no, pues mejor que los ensayos sean en casa de Iván y ahí seguimos ensayando. Oigan, ¿y en la escuela qué les han dicho? ¿Cómo los han recibido? Pues muy bien, bueno, ya tocamos una vez en la escuela. ¿Qué ocasión fue esa? ¿El viernes? ¿De su fiesta de clausura, de despedida? ¿O no? Fue una probadita. Fue el día viernes, fue una probadita. Mañana vamos a tocar otra vez, pero ya de clausura, y vamos a tocar todas las canciones que tenemos, así que está mejor en mañana. A ver, para los que nos están viendo, ¿cuántas canciones tienen? ¿Cuánto va a durar la tocada? Híjole. Como una hora, porque tenemos como 6 canciones, ¿cómo? ¿No? ¿Cuántos? Sí, 7. Como una hora y media, yo creo. Hora y media, entre hora y media. Oigan, ¿cómo se sienten ya para presentarse ante un escenario con público? Porque va a ser su primera vez con público. Pues sí. Pues como que sí nos ganan los nervios, pero pues sí nos atrevemos. De hecho, ya queríamos entrar a un concurso de... Enrola tu idea. Ajá, enrola tu idea, queríamos entrar ahí, pero pues el evento se canceló ya. No, pero sí nos atreveríamos a tocar con mucha gente. Oye, Iván, a ver, jefe de la banda. ¿Se sienten estrellas? ¿Se les está subiendo o todavía son chicos sencillos? Pues no. Somos sencillos. ¿Son sencillos? Sí, somos sencillos. Aquí ya también nos dijo Guadalupe que quieren entrar ya, no se quieren quedar aquí, que quieren seguir subiendo, que quieren seguir avanzando con este proyecto. ¿Qué va a pasar en eso, sus estudios? Cada uno también ahorita ya tiene planes para entrar a la superior. ¿Qué va a pasar? Pues ensayar como 2 veces a la semana.
Pues va a ser igual, lo único que va a cambiar tal vez si salen las escuelas a donde vamos. Sí. Cada uno, cuéntenos, ¿a qué escuela quiere entrar y qué quiere estudiar? Prepa 9, Derecho Administrativo. Yo quiero entrar a CCH y no estoy segura de lo que quiero estudiar. Me gusta Ciencias de la Comunicación. Yo también quiero entrar al CCH. No sé, me gustaría Ciencias, Antropología o algo así. También quiero entrar al CCH, pero digamos que yo lo que quiero es dedicarme a la música. No, estudiar otra cosa. Es que aún no sé qué, bueno, qué quiero estudiar bien. Pero de música, ajá. Tiene que ser de música, sea productor, todavía aprender otro instrumento. Muy, muy bien, chicos. Y eso es bueno, porque aquí viene la parte de los mensajes, de que qué le dirían ustedes a los chicos que quieren también tener una banda y que dicen, sí, yo sé cantar y yo aquí también con mi guitarra y yo aquí también tengo una batería. ¿Qué les dicen a esas personas que apenas está como que en proyecto, como que está, como que lo están pensando y no saben por dónde arrancar? ¿Qué le dicen a esas personas? Que se superen, que si quieren hacerlo, se pueden hacer bandas hasta de una guitarra y una batería, o nada más de una guitarra y un bajo. De todo se puede. Querer es poder. Sí. Sí, que sigan soñando, que persigan sus sueños, que no dejen que nadie se le, que nadie se les interponga entre sus sueños y Ok, chicos, me dio gusto estar aquí con ustedes, de verdad, y esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Y qué creen? ¿Qué? Tenemos la visita de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado, que va a venir aquí a felicitarlos. Claro. A nuestro teleauditorio, agradecerles mucho que estén con nosotros. Estamos en esta cámara. Muy bien, ya se presentaron todos. Es de la Escuela Secundaria Técnica número 62. Pues, ¿qué puedo decirles a los padres de familia? Que este equipo va a ser más equipos y va a ser más trabajo. Y yo quiero felicitar a la Escuela Secundaria Técnica número 62, a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Por ahí estoy quitándole un espacio, aquí le estoy, no sé ni dónde colocarme. Pero muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí y que vuelvan pronto. Así es que me retiro, pero yo creo que van a cantar más, o ya era la despedida. ¿Sí? ¿Otra? Bueno, pues felicidades a ustedes. Gracias a nuestros amigos que nos ven de todas las secundarias técnicas en toda la República y fuera del país, desde México, Distrito Federal. Gracias. Bueno, chicos, pues entonces vamos a continuar con Black Sheep de Metri. El escenario es todo suyo. Gracias. Bueno, la última y nos vamos. Y ya. Friend, then you went.
¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.